Bien, la reunión tenía el motivo, el objetivo. No es la primera vez que estamos con ellos, ya nos habían explicado un poco el objetivo que ellos tenían. Creo que alguna vez me lo habéis oído, probablemente hace algún tiempo. Pero ahora lo que se trata, yo creo que es de concretarlo en una proposición al Ayuntamiento de Gijón que Izquierda Unida va a presentar en el próximo pleno, en el pleno del, si no me falla la memoria, del 10 de septiembre, ¿no? La proposición, ¿qué sentido va? Después os la intentaremos enviar por escrito, pero la proposición va en el sentido de que al menos en una de las playas de la ciudad de Gijón se habilite un espacio para que los ciudadanos puedan pasear con sus mascotas y en concreto con los perros, ¿no? Hay quien dice, oiga, no, habilitar un espacio para perros. Él me corregía y decía, no, sí, sería habilitar un espacio para ciudadanos, sería habilitar un espacio para ciudadanos que van con sus perros. Aunque parezca un juego de palabras, no es un tema menor la concepción, ¿no? Y esto desde Izquierda Unida lo planteamos porque primero creemos que podemos prestar un gran servicio a muchos ciudadanos de Gijón. En Gijón están censados 23.000 perros. Eso quiere decir que casi un cuarto de la población de Gijón tiene esta mascota, convive esta mascota con ellos o en su entorno, o en su entorno familiar, ¿no? Tal es así que ya han sido muchísimos los restaurantes y los ámbitos de, no solo de restaurantes, sino de hoteles, que han decidido prestar este servicio. Hay casi 150 bares y restaurantes en Gijón que en estos momentos permiten la presencia de perros y hay casi 20 establecimientos hoteleros que permiten también la presencia de perros. Entre otros establecimientos, solo por poneros un ejemplo, como el Príncipe de Asturias, ¿no? Notan. Por lo tanto, ha empezado a haber ya un servicio a los ciudadanos, lógico, fruto de una demanda, que en Gijón es, como veis, muy importante, pero sin embargo, hay otros servicios que en este caso dependen del ayuntamiento que no se han puesto en marcha, que sí están en marcha en muchas otras ciudades y comunidades del Estado español. Y por lo tanto, lo que se trata es de dar un salto. Es decir, se trata de generar ese servicio, en este caso público, que sería que los dueños de los perros, de las mascotas, pudieran tener zonas de esparcimiento y, en este caso en concreto, en la playa de Gijón. De las comunidades costeras del Estado español, solo hay dos que no tengan este tipo de servicio, que son Murcia y País Vasco. El resto de las comunidades autónomas, todas, tienen playas que permiten que haya presencia, zonas acotadas en las playas, donde pueda haber presencia de perros. Las comunidades limítrofes, por decirlo de alguna manera, con Asturias, Galicia, por ejemplo, tiene cuatro playas, Cantabria tiene cinco playas habilitadas, con espacios habilitados para perros. Pero además, el enfoque que pretendemos darle de Izquierda Unida no solo es que sea un servicio para los gijoneses, que por sí estaría, yo creo que suficientemente justificado, sino que sea también un elemento, como lo es en otras comunidades autónomas, un elemento o un atractivo económico-turístico. Y os voy a poner un ejemplo que incluso lo podéis comprobar. En la página oficial del Gobierno de Cantabria, en turismodecantabria.com, una de las cosas que veis claramente reflejadas es las cinco playas que se permiten, que en Cantabria hay, para que los ciudadanos que lo quieran vayan con sus carros. Por tanto, es un elemento que se utiliza como elemento y como reclamo turístico, insisto, en estos momentos y, por ejemplo, en una comunidad vecina como Cantabria. San Vicente, por ejemplo, de la Barquera, es una playa que tiene, por ejemplo, y está bien cerca de Asturias, espacio para perros. Dos playas, me Tiene dices. dos playas. Tiene dos playas. Dos playas, San Vicente de la Barquera. Y por lo tanto, yo creo que toda esta serie de elementos que digo, por una parte, de prestar un servicio a los ciudadanos gijoneses, pero de otra parte, para usarlo como reclamo turístico y por lo tanto con unas consecuencias económicas evidentes para la ciudad, son los que nos llevan un poco a plantear esta propuesta al Pleno, que creemos, estamos esperanzados, tenemos algún dato incluso, creemos que va a ser aprobada. Creemos además que es el momento oportuno, porque alguien puede decir, hombre, al final de verano, pues sí, mejor, porque no queremos tampoco que alguien en marzo, en abril o en mayo del año que viene diga, oiga, no, pero ¿cómo lo plantean ahora? Es que no da tiempo para valorarlo, para pensarlo, para buscar la ubicación más correcta, todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, queremos que es bueno aprobarlo con tiempo, aprobarlo en el septiembre, estamos planteando lo que sea, evidentemente, para el próximo periodo estival, al ser posible antes, porque estas cosas no tienen por
porque es solo el periodo estival, él me comentaba, decir, vamos a ver cómo ahora que se nos acaba el verano, si esto lo ponemos en marcha, las únicas zonas donde va a haber mucha gente en Gijón, en playas de Gijón, va a ser precisamente aquella zona que permitan para perros, porque nos daremos cuenta de que puede haber decenas o centenares de personas de Gijón o de fuera de Gijón paseando a sus perros, ¿no? Y eso evidentemente pues dinamizará, me explicaba él ahora en la reunión, pues la vida económica de la zona, la vida de los restaurantes, etcétera, ¿no? Bien, esta era un poco la cuestión que os queríamos presentar. Bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien todo. Básicamente es eso, es una cosa que se está haciendo en comunidades vecinas ya hace tiempo, y aquí le llevamos reclamando hace tiempo también, y bueno, parece ser que ahora es un momento propicio para que se pueda llevar adelante. Ahora mismo, en verano, realmente en toda Asturias, en 400 kilómetros que tenemos de costa, no hay nada autorizado, salvo Ribadesella, que permite en una de sus playas ir con el perro a partir de las 10 de la noche. Eso evidentemente no es válido. Si somos realistas, tendríamos que ir, cualquier turista que venga aquí o cualquier ciudadano que quiera ir con su perro a la playa en verano, tendría que ir a Galicia o a Cantabria. Aquí no, es que no hay alternativas, y eso pues no nos parece correcto. Bueno, el espacio en sí sería una cosa a debatir. O sea, nosotros no queremos decir, pues tiene que ser aquí o tiene que ser aquí. Nosotros lo que queremos es abrir el debate a la posibilidad de que tiene que haber un espacio para la gente. Muchísima gente, todo el mundo se está haciendo, o sea, y si vamos fuera de España sería más drástico todavía. Nosotros, de hecho, esta idea la vimos en otros países. Francia tiene cerca de 200 playas autorizadas. Reino Unido, 350. Yo voy a Reino Unido y voy a una oficina de turismo en Reino Unido y me dan un folleto donde puedo bajar a las playas, donde tengo hoteles para ir con mi perro. Hay folletos adaptados a la gente que lleva con perro. O sea, esto no es nuevo. Esto se está haciendo ya en muchísimos sitios. Y somos de los pocos donde no lo hacemos. Y, de hecho, nosotros esa información la recolectamos toda nosotros mismos particularmente. Hicimos un mapa de Gijón con 150 establecimientos que permiten perros, 20 y pico hoteles que permiten perros. Tenemos una aplicación también para móvil donde se puede consultar todo eso. Claro, vemos que sí, tenemos muchos hoteles, tenemos un montón de establecimientos de hostelería. Para que os hagáis una idea, Vigo, a principios de verano salió una noticia en el Faro de Vigo que decía que ya tenían 20 establecimientos de hostelería que permitían perros, y se congratulaban. Aquí tenemos 100 y pico. 250 ya. Solamente en Gijón. 250 solamente en Gijón. Bueno, 150 era cuando yo empecé a recolectarlos. Ahora ya son 250. Porque a partir de entonces llama a la gente y se unen más establecimientos a esta idea.